llena tu día de Dios. Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua en toda maldad. Que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu, que sea benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie, así sea. Comienza, llena tu día, Dios, en un espacio de oración, termina la noche, comienza un nuevo día, una oportunidad para darle gracias a Dios. Hoy, martes, una posibilidad también de orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y hoy de manera especial cuando todo el clero de Bogotá se reúne en el Seminario Mayor de Bogotá para celebrar los jubileos sacerdotales y los 80 años de nuestro Cardenal Pedro Rubiano Sáenz. También saludamos desde aquí al Padre Manuel Jiménez, Monseñor Rafael Cotrino, a todos aquellos que están cumpliendo 25, 50 y 60 años de vida ministerial, para que el Señor los fortalezca y los llene de gloria y dignidad, para que sigan siendo pastores según el corazón de Cristo. ¿Qué son los jubileos? Es la celebración de toda una iglesia que se regocija de tener hijos que son capaces de llevar el Evangelio a todos los rincones de nuestra amada Bogotá. Por eso, durante esta semana tendremos varios acontecimientos dentro del contexto del jubileo de la Arquidiócesis de Bogotá, quien está cumpliendo 450 años de haber sido constituida como arquidiócesis, como diócesis, después de haber sido trasladada desde la ciudad de Santa Marta durante año y medio. Fue trasladada desde Santa Marta para la Santa Fe de Bogotá y aquí ya cumple 450 años. Por eso ustedes verán en sus diferentes parroquias el pendón, pero también la oración constante por este jubileo que durará hasta el 21 del 2014. Estaremos celebrando nosotros este gran jubileo. Una oportunidad de decirle, Señor, gracias. Gracias porque estás con nosotros y porque has iluminado esta iglesia particular de Bogotá. Por lo tanto, hoy estaremos reunidos todos los sacerdotes en el Seminario Mayor de Bogotá con los que están celebrando 25, 50 y 60 años de vida ministerial y los 80 años de nuestro Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, quien ya ha entrado en retiro y es obispo emérito de la Arquidiócesis de Bogotá. Estará esa celebración presidida por nuestro arzobispo Rubén Salazar Gómez. Que Dios los bendiga, los acompañe y a ellos los llene de gracia y dignidad. Dios de infinita bondad, te damos gracias en esta mañana porque nos invitas a estar contigo, porque nos sacas de la oscuridad de la noche y nos pones en la dinámica de la luz del día, porque tú eres la luz, porque tú nos acompañas, porque tú nos iluminas, porque tú no quieres que caminemos por los caminos del error. Hoy ponemos en tus manos a todas las personas que nos están sintonizando, aquellas personas que en este momento están entrando en sintonía con nosotros en todo el territorio nacional, que no se cree en ningún rincón de este país sin que reciba tu bendición en esta mañana. Hemos amanecido, Señor, y te damos gracias por el don de la vida, por el don de la salud, y si hoy tenemos algún desquebrajamiento de salud, Señor, de infinita bondad, nos ponemos en tus manos, porque sabemos que tú eres capaz de restituir nuestra salud, porque sabemos que tú eres capaz de restituir la paz abundante en nuestros corazones. Ponemos también nuestros problemas, nuestras dificultades. Pondremos en tus manos las intenciones de aquellas personas que se van a comunicar con nosotros, aquellos que lo hacen a través del correo, aquellos que lo hacen a través del Twitter, aquellas personas que constantemente quieren hacer parte de esta gran familia Cristovisión y especialmente llena tu día de Dios, de esta familia que se ve en todo el territorio nacional y que en este momento se une en oración, que en este momento se une en grandeza, que en este momento, a pesar de las dificultades, de los problemas, de las tristezas, de las incertidumbres, quiere llenarse de tu presencia y por eso abres los ojos y se pone en tú en la dinámica del encuentro contigo. Porque tú, Señor Dios de eterna bondad, estás dispuesto a hacerlo todo nuevo constantemente en nuestra vida. Porque tú estás ahí, porque tú no nos abandonas, porque tú nunca nos dejas solos. Porque tú, Padre de eterna bondad, nos vas mostrando el camino que nos lleva hacia la santidad. Porque tú eres el gran pastor, porque tú eres quien construyes un mundo nuevo y lo haces a través de nosotros. Por eso, Padre de eterna bondad, te entregamos hoy nuestras manos.
te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, y haz que desaparezca de nosotros todo sentimiento negativo, todo sentimiento de venganza, todo sentimiento de odio, de rencor, para que podamos disfrutar de las bendiciones abundantes que tú pones en nuestros corazones, para que podamos irradiar de alegría y felicidad en este día, para que podamos salir y conseguir ese trabajo que tanto necesitamos, para que podamos hacer nuestras diligencias siempre en compañía tuya, para que podamos restituir la dignidad de nuestro matrimonio, para que podamos tocar el corazón de aquellas personas que nos hacen daño, para que podamos alejar de nosotros todo vestigio de brujería o de tantas influencias negativas que quieren minar nuestro deseo de estar contigo. Ponemos en tus manos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, para que nuestros hogares, ese recinto donde vivimos, sean un espacio de paz, sean un espacio de grandeza, sean un espacio donde nunca se escuche una vulgaridad, un grito, sino solo sea diálogo, para que tú seas nuestro principal huésped, para que tú, Señor, con tu palabra ilumines todo nuestro acontecer histórico, para que tú, Dios de infinita bondad, sea nuestro compañero incansable en toda la lucha de este día. No queremos amarte más que en este día, Señor, porque mañana no sabemos si podemos amarte. Para hoy tenemos, Señor, este día. Hoy solamente tenemos esta posibilidad de entregarnos totalmente a ti. Por eso, Dios de infinita bondad, que todos los rostros que en este momento están detrás de las pantallas reciban la gracia de tu bendición. Que todos los rostros que están detrás de esas pantallas reciban la gracia de tu amor. Que todas aquellas personas que son parte de esta gran familia hoy sientan que vale la pena creer en ti. Por eso, Señor, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos. Y recordemos también que nuestra gran misión, nuestra gran función es orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, siendo las 6:41 de la mañana, una oportunidad de decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, que sea también la oportunidad de decirle, Señor, danos sacerdotes santos, danos muchos, pero muchos sacerdotes santos. Tenemos que pedir siempre de manera constante para que el Señor suscite corazones grandes que quieran entregar su vida al servicio del Evangelio. Dios y Padre y Pastor de todos los hombres. Tú quieres que no falten hoy hombres y mujeres de fe, que consagren sus vidas al servicio del Evangelio y al cuidado de tu iglesia. Haz que tu Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de tus fieles, para que acogiendo tu llamado lleguen a ser sacerdotes y diáconos, religiosas y religiosos consagrados que tu pueblo tanto necesita. La cosecha, Señor, es abundante, pero los operarios son pocos. Envía, Señor, operarios a tu mies. Esa es la oración por todas las vocaciones, pidiendo todos los días que el Señor nos dé sacerdotes, que el Señor nos dé muchos sacerdotes, que el Señor nos dé muchos sacerdotes santos. Que sea la oportunidad también de decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Llena tu día de un espacio de oración. Bienvenidos, hermanos, para que cada día sintamos que vale la pena abrir la ventana del corazón de nuestra vida. Cada día trae su afán, cada día trae sus propias dificultades, pero también sus propias bendiciones. Iniciamos el día con pie derecho, seguramente todo nos saldrá de la mejor forma. Y como lo hacemos todos los días, no tenemos otra cosa que alegrarnos y felicitar a todos aquellos que están cumpliendo un año más de vida. Son parte de nuestra familia y como familia oramos por ellos. Por eso, que Dios los bendiga, los acompañe, y a los que están cumpliendo un año más de vida, esta oración es por ustedes. Gracias te doy, Señor, por permitirme cumplir un nuevo año y poder celebrarlo con salud y alegría. Gracias por el don maravilloso de la vida que me das y conservas con amor. Haz que siga las huellas de tu caminar en la tierra, trabaje con amor y alegría en el mundo, haciendo felices a los demás. Concédeme dones y talentos para servirte siempre, y hazme comprender y recordar siempre el valor y el sentido de la vida que me has regalado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenos días, Lucy. ¿Cómo vamos? Buenos días, Padre. Bendecida por el Señor. Gracias. Bueno, eso es lo importante. Bienvenida. ¿Y usted, Padre, cómo ha estado? Bien, bien, afortunadamente. Ah, bueno, bendito Dios. Padre, yo llamaba para darle gracias al Padre Celestial y a la Santísima Virgen por todos los favores recibidos. Pido por oración, ¿aló? Sí, por la escucho. Por mi esposo Benjamín, por una amiga que está enferma, por Clemencia Moreno, por Beatriz Clavijo, Jessy Serrano y Marta Cecilia Iregui, que el Señor sea el que los sane, pase su mano sanadora y les restaure su salud. Y por los éxitos académicos de mis hijos Andrés Camilo y Benjamín y mi sobrino Luis Augusto y Juan Sebastián.
Y Padre, qué pena, por una sincera conversión de una señora que nos ha hecho mucho daño, en especial a mi esposo, que el Señor toque ese corazón y la restaure y la haga de nuevo, porque es una persona que no hace sino mucho daño, Señor. Que tenga misericordia, Señor, de ella, y que ella cambie y vea que ya es el tiempo de que ella tenga que cambiar, que así sea, y Dios lo bendiga, Padre. Bueno, madrecita, ante todo recomendarle, ore por esa persona. Mientras más daño nos haga, tenemos que orar por aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos destruyen, aquellos que quieren vernos caídos. Por eso nos dice la palabra, si alguien te golpea en la mejilla, pon en la otra. No se trata de ser bobo, sino se trata de no buscar el pleito. Porque recordemos que la maldad se alimenta con la maldad. Es decir, la maldad muchas veces se genera para que nosotros busquemos venganza y con esa venganza creemos conflictos. Como cristianos lo que hacemos es orar por esas personas, los ponemos en constante oración y simplemente pedimos al Señor que los perdone porque no saben lo que hacen. También estaremos orando por su familia, por su esposo, para que reciba bendiciones abundantes y el Señor los siga protegiendo de todo mal y peligro. Y tenemos a Carlos. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo vamos? Bien, Padre. Padre, para pedir muchas bendiciones, Padre, para que no lo deje, para que nos acompañe, para que nos dé sus consejos, Padre. Y también, Padre, para pedir por mi familia, por la salud y por una nuera, Padre, que se ha visto muy enferma y está embarazada, Padre, y el riesgo del embarazo es muy alto, Padre. Bueno. Entonces es para pedir mucho, una oración especial, Padre, por ella y por mi familia, Padre. Pues estaremos pidiéndole al Señor que los bendiga, que esta personita sea protegida por el Dios de la vida, que este retoño de vida sea protegido también por María Santísima y que siempre, siempre estemos libres de todo mal para que este retoño que viene sea la alegría de esa familia. Tenga la seguridad que Dios estará protegiendo porque Dios es un gran ser que no nos deja nunca solos y cuando viene la posibilidad de un nuevo retoño de vida a este mundo, Él lo protege y Él lo cuida. Tengan la seguridad, don Carlos, que Dios lo está bendiciendo y acompañando en este día. Margarita, muy buenos días. Buenos días, Padre. Cuánto me alegro de que me haya poder comunicado. ¿Cómo amaneció? Muy bien, y su merced, ¿cómo va? Dios lo bendiga y los proteja. Derrame muchísimas bendiciones sobre todos ustedes. Les dé mucha sabiduría para que nos pueda entrar la buena nueva, la palabra de nuestro Dios. Bueno, oro por el Papa, los obispos, los sacerdotes, las vocaciones religiosas, sacerdotales y laicales, y por toda la iglesia. Padre, y oro también para que por favor me ayude a que me vaya bien en mi trabajo, porque ha bajado mucho la clientela. Yo trabajo en un salón y ha bajado mucho la clientela. Entonces oro para que nos ayude. Llamo para que nos ayude, por favor. Bueno, tengan la seguridad que Dios estará tocando cada parte, cada rincón de ese negocio para que pueda haber prosperidad. Pero recordemos que la prosperidad de un negocio depende también del ánimo que tengamos. Las cosas casi que adquieren la energía, requieren la gracia, el positivismo que tenemos cada uno. Por eso hay que al abrir el negocio, al abrir la puerta, simplemente ponerlo bajo la presencia del Señor y que sea Él quien administre nuestros bienes. Y si Él administra nuestros bienes, tendremos ganancias abundantes. Pero ahí estaremos orando por usted y para que las cosas le salgan bien. Gracias por estar con nosotros y gracias sobre todo por orar por los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales y religiosas. También nosotros saludamos en ese día a Ana Mercedes Garzón, quien nos pide que oremos por Tomás, quien tiene 7 añitos, para que él lea la Biblia, para que el Señor lo bendiga, lo proteja. A veces es desobediente, pero recordemos que como todo bebé, como todo niño, pues tiene momentos difíciles, pero también oremos para que el Señor lo ayude, lo bendiga y pueda crecer en santidad. También nosotros saludamos en este día a Hermison Montaño, quien nos pide que oremos por él, para que el Señor lo bendiga y lo proteja, y él ora por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Gracias por esa cadena de oración, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. No importa los escándalos que salgan, no importa lo que a veces nos digan los medios de comunicación, hay sacerdotes buenos, hay sacerdotes que se entregan, hay sacerdotes que se equivocan, pero también hay muchos sacerdotes que entregan su vida y gastan su vida en favor del Evangelio, y eso nos tiene que animar, porque cuando vemos las noticias y vemos cosas feas de los sacerdotes, nos desanimamos, pero no, al contrario, con más fuerza tenemos que proteger y cuidar a nuestro párroco para que no cometa errores, para que no falle, para que no se deje llevar por las tentaciones, sino que al contrario, permanezca fiel en el Evangelio.
también Marlene Fajardo, quien nos pide que oremos por ella y por su la conversión y la conversión de su esposo. También saludamos en este día a Aurora. Aurora, muy buenos días. Buenos días, padre, ¿cómo está? Mire, quiero pues felicitarlos hoy en esa reunión que van a tener y pues que Dios les dé mucha salud, en especial aquí a aquellos sacerdotes que también se encuentran delicados de salud ya con su edad avanzada. Y también pues quiero seguirles pidiendo el favor de que dando gracias pues por la salud de mi hermana Odilia Casas y para continuar en salud, en pidiendo salud para ella y bienestar, que en esta semana de la paz pues tengamos, Dios nos permita mucha paz y entendimiento en nuestros hogares. Bueno, ahí estaremos orando para que realmente se dé pues esa bendición abundante sobre su hermana, sobre su hogar, para que haya entendimiento. Y sí, hoy estaremos toda esta semana en reuniones constantes. Hoy estaremos celebrando la Eucaristía, los jubileos sacerdotales en el Seminario Mayor de Bogotá. Todo el clero de la Arquidiócesis de Bogotá estará reunido en este lugar emblemático para nosotros. Y miércoles, jueves y viernes estaremos nosotros en reuniones constantes, también en un congreso de liturgia que se realizará aquí en la Arquidiócesis de Bogotá para todos los sacerdotes que estamos incardinados, es decir, que hacemos parte del clero de Bogotá. Por eso hay que orar por los sacerdotes. No nos dejemos asustar por los escándalos. Más bien, si hay un escándalo, inmediatamente tiene que haber mayor oración, porque significa que las oraciones no están siendo fuertes. Necesitamos menos escándalos, necesitamos más sacerdotes trabajando en favor del Evangelio. ¿Y cómo se logra eso? A través de la oración de las comunidades. Por eso hay que orar por ellos. María, muy buenos días. Buenos días, padre. ¿Cómo vamos? Mire, padre, hace seis meses que estoy bregando a comunicarme y no he podido hasta hoy. Al fin me pasaron la comunicación. Bienvenida. Mire, padre, es que yo tengo necesidades, me siento muy enferma. Yo vivo aquí en Soacha a compartir solita. ¿Y qué? Porque mi marido se murió, mis hijos se casaron. ¿Y qué? Y tengo, yo no sé, me siento muy enferma, padre. Y es primero, segundo. Padre, yo quiero a ver si me hace el favor y me comunica para que me pasen una oracioncita de las que nos dice el padre por la mañana. Su merced, si tiene la posibilidad de entrar a internet o alguna cosa, ahí en la página que aparece del canal, aparecen las oraciones que tenemos nosotros aquí. Pero si quiere su merced, ahí por el máster también le dan la oración. Y en la revista Jesús Eucaristía, que emite el don Luis Omar Restrepo, él la hace llegar y podemos, pues, ahí le estarán tomando su dirección y le estaremos enviando la revista. Ahí están todas las oraciones que aparecen aquí en el canal. No está sola, mujer, Dios la acompaña y una cantidad de gente que está unida, llena tu día de Dios, la está orando por usted, la está acompañando, porque sabemos que no es fácil. Y también pedimos disculpas para las personas que se comunican con nosotros, que a veces no, la llamada no pasa. Es que a veces el número de llamadas es bastante alto y para que entren pues es bien difícil, pero hay que seguir intentando. Pero de verdad, gracias por esa fidelidad y tenga la seguridad que Dios la estará acompañando, bendiciendo, fortaleciendo. No está sola, recuerde, una gran familia, la familia de Llena tu Día de Dios, la está acompañando. Gracias por estar con nosotros, que Dios la bendiga y la acompañe. Blanca, muy buenos días. Padre, buenos días. ¿Cómo ha estado, padre? Muy bien, y su merced, ¿cómo va? Bien, gracias, padre. Padre, para pedirte una oración muy grande por cada una de mis hijas, por mi hijo, por mis nietos, mis nietas y bisnietos. Y en especial para pedir oración por todos los sacerdotes hoy, y que les vaya bien en esa reunión que tienen. Y también para pedir oración por mi nieta Andrea, que está estudiando enfermería, y por mi hijo, por mi nieto César Leonardo, para que pueda volver a estudiar, porque él estaba estudiando en la universidad, pero tuvo percance y no ha podido volver a estudiar, pero él dice que tiene que volver a estudiar. Entonces,
para pedir todo eso y también para darle gracias a nuestro Señor y a la Santísima Virgen y para darles gracias por el trabajo de todas mis hijas, de mis nietas, mis nietos y del trabajo de mi hijo también. Que el Señor lo bendiga, Padre. Muchísimas gracias. Mi Margarita, muchas gracias. Los quiero mucho. Todos los días oigo los programas. Todos los días a las 3 de la mañana en Radio María yo hago la coronilla por todos los sacerdotes. Y a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde yo no me pierdo un programa de Cristovisión, Padre. Madrecita, muchas gracias por estar con nosotros. Tengan la seguridad que estaremos orando por usted, que estaremos colocándola en esa cadena de oración por todas esas necesidades, para que el Señor la bendiga, la acompañe, la fortalezca. También dentro de muy poco tendremos un programa en Radio María. En las horas de la noche tendremos, el pastoral vocacional tendrá en Radio María, también prontamente el Minuto de Dios y Radio Mariana. También estamos buscando el enlace con WTN y ahí tendremos también nuestro programa para que ustedes puedan seguirnos en Pastoral Vocacional. Que Dios los bendiga, los acompañe y sobre todo esa sintonía y cariño. También tenemos en esta mañana las personas que se comunican constantemente con nosotros a través de los correos. María Inés Montenegro, que nos pide que oremos por toda su familia para que todo salga bien, que oremos por la familia Vallejo, Recalde, Moreno, la familia Montenegro, Jaramillo y por todos aquellos que hacen parte de su gran familia. También oramos por Siervo Alfonso, quien nos pide que oremos por el pago de su pensión y también la liberación de deudas. Que Dios lo bendiga y lo acompañe. María del Pilar, quien nos pide que oremos por la institución Manitas Creativas para que todo salga bien y puedan salir adelante. Liliana, muy buenos días. Lilia, buenos días. Padre Luis Ángel, muy buenos días. ¿Cómo vamos? Bien, muy bien, Padre. Gracias a Dios. Bienvenida. Por el Señor. Padre, yo llamaba para pedir al Padre Luis Ángel que haga una oración por una hermana que se encuentra en depresión. Tiene mucho negativismo, no sé, entonces para pedir mucha oración por ella, Padre, y por la salud de mi mamá, que también se encuentra enferma y lo más probable es que le van a hacer una cirugía. Padre, también por una hoja de vida que mi hijo pasó, entonces para que Dios quiera que lo tengan en cuenta y Dios quiera que lo llamen en estos días. Y por un derecho de petición que pedí, Padre, para que ojalá que también en este mes nos den buenas noticias. Y por la bendición de todas las familias y de mi familia, Padre. Bueno, madrecita, estaremos orando para que las cosas salgan bien, para que ese derecho de petición sea respondido prontamente y las cosas en su casa salgan bien. No está sola, Dios la acompaña y Él es el que hace posible que nuestras causas salgan adelante. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir estos momentos de oración, de intimidad, como tan nuestros, y hacerlos públicos para que mucha gente empiece a decir yo voy a orar por esa intención, y en esa oración constante, en esa cadena de oración es donde se da la posibilidad de los milagros. Gracias por estar con nosotros, que Dios la bendiga y la acompañe. Blanca, muy buenos días. Buenos días, Padre, ¿cómo está? Muy bien, y su merced, ¿cómo va? Muy bien, Padre, gracias a Dios, para felicitarlo por ese programa tan lindo que tiene, que nos llena del Espíritu Santo todos los días, nos llena de Dios. Para pedir por ustedes los sacerdotes, que mi Dios me les dé mucha sabiduría, me los bendiga, me los proteja. Para pedirle por una necesidad muy grande que tengo de mi casa. Para pedirle salud y bienestar por la familia Barrios Acosta. Bueno, madrecita, tenga la seguridad que eso está, que está en su corazón. Dios, que conoce la intimidad, ya sabe lo que usted necesita, ya sabe lo que hoy está pidiendo, y tenga la seguridad que llegarán bendiciones abundantes y que todo eso que está ahí pues va a salir a feliz término, porque usted ha confiado en el Dios de la vida. Gracias por estar con nosotros, que Dios la bendiga y la acompañe. Y recordemos que hoy martes, de manera especial, pedimos al Señor que nos bendiga, nos acompañe, y que el patrono del trabajador nos ayude para aquellas personas que están buscando trabajo, les permita conseguirlo prontamente. Por eso oramos a San José. San José, paternal custodio de nuestras vidas y patrono de los trabajadores. Por las inmensas gracias que Dios te concedió para ser el custodio de la Sagrada Familia, te pido la gracia de que me abra las puertas de un buen trabajo, en el cual pueda suplir todas las necesidades de mi hogar y desarrollar todas mis capacidades como ser humano.
Desde ya te doy gracias por todos aquellos que nos dan la oportunidad de trabajar y progresar para realizarnos como personas íntegras y libres para construir el reino de los cielos. Gracias, San José, porque tú puedes hacer posible lo que para nosotros es imposible. Amén. Y seguimos aquí en Llena tu Día de Dios con la oración maravillosa a San José por el trabajo, que es una oportunidad para decirle a aquellos que consiguen trabajo, piensen que hoy es el día para conseguirlo, pero vaya con fe, vaya con entusiasmo. No, ojo, porque es que a veces vamos y presentamos una hoja de vida y lo hacemos con tristeza, como si, como diciendo, ¿será que sí? ¿Será? No, con seguridad. También saludamos en este día a Patricia, quien nos pide que oremos por su hermano Adolfo, para que Dios lo invite y lo ilumine y lo proteja en su profesión. También oramos por Diego y Paula Echeverry y familia, que el Señor los bendiga y los proteja. Sonia Barragán, quien nos pide que oremos para que el Señor bendiga a toda su familia y para que haya justicia. También para que Dios bendiga a todos aquellos que se comunican con nosotros a través del Twitter. Recuerden la oración por los sacerdotes y la oración constante por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Que Dios los bendiga, los acompañe. Gracias por estar con nosotros. Siendo las 7 de la mañana, nosotros nos despedimos y les decimos, hoy es un día maravilloso. No se amarguen la vida, sean felices. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llena tu día de Dios.